que los niños tengan la oportunidad de tener una educación alternativa a la escuela, no tengan su tiempo y su tiempo ocupado en una disciplina tan hermosa como lo que es la música. Y pues da el resultado de esto, una familia musical. Tenemos un enfoque social muy importante. Este enfoque social es para que los niños puedan demostrar lo aprendido en nuestra escuela, en uno de los principales foros del gobierno del estado, como son el Teatro Degollado. A la primaria Valentín Gómez Farías, que nos da el espacio para poder ensayar, a los padres de familias, que son los principales promotores de cultura que conozco, son, gracias a ellos tenemos este proyecto, a la Dirección de Cultura del estado, muchas gracias también por afiliarnos, como adoptarnos con ese sistema ECOS, música para el desarrollo, que tanto beneficio ha traído para nuestra orquesta, como esta dotación de instrumentos. Que cuando tocas algo aquí, a lo mejor te sientes más libre, que la música se sienta parte de ti, es algo muy bonito. Siento que eso es lo que me ha ayudado a mí. Y si puedo decir algo más, en la relación de todas las personas que he conocido, siento que eso es lo más valioso que saco de la música. De eso, yo siento que sí, porque hubo un momento en el que yo tenía otra meta que en sí no era la música. Yo me enfoqué más a un ámbito deportivo. Pero cuando vi que lo deporte no me iba a alcanzar, ya no iba a llegar al nivel que yo quería, sinceramente sí caí en un bajón emocional, sí, una depresión que sí me afecta y me duele decirlo ahorita porque me acuerdo y siento. Y seguir tocando, aunque sea leve, me ayudó un poquito, encontré el respaldo en mis amigos, encontré el respaldo en el profe. Y sí, la verdad que si no es por eso, siento que tal vez seguiré atorado todavía. Me parece muy loable y muy positivo el hecho que se pueda aprovechar este tipo de estructura académica para poder dar forma a proyectos que finalmente puedan incidir de una manera muy positiva en la sociedad. Ahí nace, dentro del posgrado, mi propuesta para este proyecto es Música por la Niñez. En este caso es un concierto a beneficio de la Orquesta de Cámara Da Vinci.